cordial bienvenida a todos los compañeros y compañeras del cuerpo docente y administrativo de la Escuela de Ciencias de la Administración, invitados especiales que nos acompañan y aquellas personas que también nos siguen por Onda UNED. Les voy a invitar a ponerse en pie para entonar las notas del himno de la UNED, el cual se encuentra al dorso de la invitación que les fue entregada al ingresar al salón. UNED eres simiente fecunda, que en la patria por ti cosechó. En los valles y tierras lejanas, donde todos escuchan tu voz, como el aire y el sol te repartes, para todos debimos nacer. Hoy con gozo cantamos en coro, celebrando tu noble quehacer. Es la ciencia tu fiel compañera, que permite en cultura crecer, cubriendo distancias que rompen, cadenas que atan al saber. La dicha, ilusión y progreso a tantos hogares vendrán. Con mucho esfuerzo y empeño, las metas sabremos lograr. Un herencimiento fecunda, que la patria por ti cosechó. En los valles y tierras lejanas, donde todos escuchan tu voz, como el aire y el sol te repartes, para todos debimos nacer. Hoy con gozo cantamos en coro, celebrando tu noble quehacer. Muchas gracias, pueden tomar sus lugares. La calidad educativa se concreta en propiciar en el alumno el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada, que le permita actuar con plenitud y eficacia en la sociedad y en el momento histórico que le toca vivir. Rodríguez Espinar. La Escuela de Ciencias de la Administración ha enfocado todos sus esfuerzos y recursos para cumplir con este compromiso de calidad. Y es por eso que en esta noche me permito invitar al director de la escuela, magíster Eduardo Castillo Arguedas, a que pueda pasar acá al frente y hacer la presentación de labores de la dirección de la escuela del periodo 2014-2015. Buenas noches. Primero, disculpar a doña Katia Calderón, vicerectora académica, nuestra jefe, porque por una situación de fuerza mayor, ella no nos puede acompañar el día de hoy. Recordemos que ella siempre en todas las presentaciones de nuestro informe de labores nos ha acompañado. Hoy, lamentablemente, no nos acompaña. Doctor Edgar Castro, vicerector de planificación, encargados de cátedra, encargados de programa, tutores y tutoras, invitados especiales y a todas aquellas personas que nos siguen por Onda UNED, tengan todos muy buenas noches. Usualmente, pues trato, digamos, de durar unos 20 minutos en este informe que presento. Hoy quizás me pasaré unos minuticos más, así que les pido su paciencia. Quiero resaltar también que este es el único momento quizás en el año en que todos los compañeros de la escuela nos reunimos. Así que, en buena hora que participamos en esta actividad, tanto tutores, tutoras, encargados de programa, encargados de cátedra, asistentes, autoridades también que nos acompañan. Dicho sea de paso, el señor rector siempre está interesado en acompañarnos, pero siempre que lo programamos, que es el 15 casi de cada octubre, y hoy que es jueves, ellos tienen consejo universitario. Entonces, en este momento está en la sesión del consejo universitario, que hacen dos sesiones durante el día. Hemos recorrido un camino en construcción conjunta,
cuyos logros principales exponíamos en el último Consejo de Escuela Ampliado. Nos referimos a la obtención de la acreditación de nuestras carreras por 4 años, el incremento en la cantidad y calidad de proyectos de investigación y de extensión, así como a la mejora sustantiva de la calidad de nuestra oferta académica. Ahora nos enfrentamos a los nuevos retos que se nos imponen, tanto en el contexto nacional como en el internacional, lo que nos obliga a continuar por esta misma senda de construcción e innovación conjunta, donde el concurso y aporte de todos y cada uno de ustedes es fundamental para mantener el prestigio de nuestra Escuela de Ciencias de la Administración. En el periodo comprendido de octubre de 2014 a septiembre de 2015, hemos reiterado nuestro compromiso con la calidad académica de nuestras carreras. Es por ello que se inició el proceso de autoevaluación para reacreditación de las carreras de Diplomado en Administración de Empresas, Bachillerato y Licenciatura con énfasis en Banca y Finanzas, Contaduría, Dirección de Empresas, Mercadeo, Producción y Recursos Humanos, así como también para la acreditación de una carrera más de nuestra escuela, la carrera de Bachillerato en Administración de Empresas con énfasis en Negocios Internacionales. El proceso de autoevaluación para reacreditación y acreditación es un proceso arduo, de tal manera que tenemos que reunir alrededor de 378 evidencias, en las cuales, pues, como comprenderán, a veces en esas carreras se nos producen ciertos disgustos, porque hay presiones, así que comprenden, digamos, en qué estado nos encontramos ahorita, y hay que presentar un informe de labores ahora en noviembre de este año, un informe de compromiso que teníamos que realizar. Es un proceso arduo, muy detallado, que ha requerido de amplias horas de reflexión conjunta, coordinación interna e institucional, así como la recopilación y sistematización de información. No ha sido fácil, como les indiqué hace un rato, pero gracias al empeño, sacrificio y colaboración de cada uno de ustedes, está siendo una realidad plausible, lo que nos permitirá presentar el informe correspondiente y recibir la visita de pares el próximo año. Por cierto, también aquí quiero solicitarles que en esta visita de pares, cuando nos seamos convocados, ya sea por grupos de profesores, tutores y tutoras, encargados de cátedra, encargados de programa, pues hablemos todos el mismo idioma. Esa visita la esperamos el próximo año, Dios mediante. Pero sí es importante que tratemos de resaltar las fortalezas y las buenas cosas que nosotros estamos realizando desde la Escuela de Administración. Asimismo, continuamos con el proceso de revisión, mejoramiento y aprobación del Plan Estratégico de la Escuela 2016-2020, definiéndose como prioritaria las siguientes 9 áreas. Acreditación, aplicación de las TIC en la educación a distancia, oferta de cursos de actualización continua, gestión académica, territorialidad, articulación ECA-centros universitarios, articulación ECA-estudiantes, producción de materiales y uso de libro externo e internacionalización. En eso le pido también la colaboración de todos los tutores y tutoras que se integren como equipo de trabajo con las cátedras para llevar a cabo todos estos proyectos que obviamente pues tenemos que realizarlos de aquí a 2020, pero sin el concurso de ustedes pues se nos pueden quedar algunas actividades sin realizar. Lográndose disponer de un instrumento de gestión académica para los próximos años, el cual, junto con el compromiso de mejoramiento de las carreras en procesos de reacreditación y acreditación, permitirán el desarrollo académico deseado y el aporte a la sociedad costarricense por parte de la Escuela de Ciencias de la Administración. Igualmente, debe destacarse el incremento paulatino pero sostenido de la participación de la escuela en cada uno de los ámbitos de la academia, en docencia, e investigación, extensión, así como en la producción académica. A continuación mencionaremos, solo como ejemplo, algunas de las principales actividades realizadas en cada uno de estos ámbitos de la academia, que permiten destacar el compromiso de cada uno de ustedes con su quehacer académico. En docencia, uno de los logros más significativos para la escuela últimamente ha sido el diseño y aprobación por parte del Consejo Universitario de la maestría en auditoría,
Esa maestría la tenemos en dos énfasis, énfasis gubernamental y el énfasis empresarial. Y esperamos abrir el primer cohorte a partir del primer cuatrimestre del próximo año. Nos estamos proyectando abrir, iniciar al menos con dos grupos. Si no nos fuera posible, por lo menos vamos a abrir un grupo en esta maestría. El equipo de trabajo y desarrollo del proceso estuvo liderado por don Álvaro Díaz Fernández, encargado de la cátedra de auditoría. Él se le está nombrando también como coordinador de este programa de esta maestría. También la maestría en administración está también terminando su proceso de autoevaluación en vías de la acreditación de parte también del SINAES. Otra maestría también que tenemos en proceso es la maestría en gestión de la calidad y también que en la maestría en gerencia de negocios internacionales, pues también ha hecho sus cambios en la modalidad de graduación por medio de la práctica dirigida. En lo concerniente a la actualización de planes de estudios, perdón, se me escapaba también indicarles que en el caso del doctorado de administración también tenemos proyecciones de ofrecer nuevos grupos a nivel internacional. En lo concerniente a la actualización de planes de estudios en la parte de grado, se destacan los procesos relacionados con el rediseño de asignaturas, la actualización e innovación de las estrategias pedagógicas y de evaluación, la producción del material didáctico de las asignaturas. En lo relativo al rediseño de asignaturas, el proceso se realizó para 9 de ellas, perteneciente a las áreas de contabilidad, 2 asignaturas, contabilidad 4 y 5, en las cuales se adecuaron los contenidos a las normas internacionales de información financiera, con el fin de que la carrera de contaduría se encuentre acorde con la normativa internacional aprobada por el Colegio de Contadores Públicos. Negocios internacionales, 2 asignaturas, teoría y procedimientos aduanales e introducción a los negocios internacionales. Actualización de temas de incorporación de nuevas metodologías de evaluación de los aprendizajes. Mercadeo, 5 asignaturas, investigación de mercados, mercadeo básico, mercadeo 2, gestión de comercialización, administración de ventas, en las cuales se procura que la mediación pedagógica promueva y facilite el aprendizaje en cada una de las áreas temáticas de este énfasis. Por su parte, la actualización e innovación de la estrategia pedagógica se reflejó en 13 asignaturas, de las cuales, de las siguientes áreas. En administración, tenemos 3 asignaturas a las cuales se les ha ido incrementando el nivel de virtualidad, incorporando tanto actividades en línea, como son los foros, tareas, wiki, examen, etc., como material obligatorio y complementario digital, libros, artículos, enlaces a páginas de internet, videos y ejercicios. Acciones que han coadyuvado a incrementar el grado de aprobación de las asignaturas. En el área de mercadeo, se incorporaron códigos QR para los libros de marketing e investigación de mercados con el propósito de promover el aprendizaje utilizando instrumentos como videos cortos que acercan al estudiantado a los contenidos de una forma amigable. En la cátedra de producción, se efectuaron acciones en 2 sentidos. La incorporación de 23 nuevos videos con temáticas de tutorías para 5 asignaturas. Preparación y evaluación de proyectos, 12. Gestión ambiental, 2. Seguridad y salud ocupacional, 2. Investigación de operaciones, 3. Gestión de cadena de suministros, 4. La incorporación de una actividad pedagógica en la asignatura de compras y almacenamiento, en la cual se promueve la aplicación de una herramienta de diagnóstico e innovación diseñada por Procomer, como resultado de una alianza con dicha entidad. Esto permitió la realización de algunas acciones conjuntas como las siguientes. Elaboración de un vídeo en conjunto con personal de Procomer para dar a conocer la institución y explicar la herramienta. Diseño de un foro en la plataforma de aprendizaje en línea de la UNED, atendido por personal de Procomer para aclarar dudas a los estudiantes. Plan piloto desarrollado en octubre de 2014 e inclusión del uso de la herramienta diagnóstico e innovación Procomer en el año 2015. En la cátedra de estadística se concluyó la producción de 8 nuevos vídeos en conjunto con el INEC y el programa de producción de material audiovisual, los cuales serán utilizados
como material de apoyo para las asignaturas que se imparten, para acercar y facilitar el aprendizaje de la estadística al estudiantado. Los temas son los siguientes: la historia de la estadística, INEC como fuente primaria de información, cómo elaborar una encuesta, el caso concreto de la ENAO, Encuesta Nacional de Hogares, proyecciones de población para la planificación local, cómo diseñar un cuestionario, análisis estadístico de datos, cómo diseñar gráficos estadísticos con hojas electrónicas, video promocional. Estos videos, por sus contenidos, también fueron divulgados por Canal 9 en el mes de septiembre, específicamente los sábados a las 8 de la mañana. Me complace indicar que la producción audiovisual de los mismos le valió el reconocimiento nacional al otorgársele el Premio Nacional René Picado Esquivel. En lo relativo a la estrategia de evaluación, se efectuaron diversas acciones en procura de innovar y enriquecer la misma. En este sentido, sobresalen acciones para incorporar otros instrumentos de evaluación, como por ejemplo, el proyecto de investigación, que se incluyen tres asignaturas de mercadeo. Asimismo, en contabilidad básica, se efectúan modificaciones al tipo de evaluación y se elaboran rúbricas, las cuales deben ser utilizadas por todos los tutores para evitar diferencias de criterios. En esta misma línea de acción, se destaca el proceso realizado en asignaturas de producción, la cual es compras y almacenamiento, en la cual, al haberse incorporado una herramienta de diagnóstico e innovación de Procomer, que involucra la definición de roles, toma de decisiones, investigación, entre otros, se requiere que la evaluación sea de proceso, dándole seguimiento y evaluando de forma permanente los resultados que se van obteniendo. Además, con el propósito de fortalecer la estrategia de evaluación y coadyuvar en mejoramiento de elaboración de pruebas y otros instrumentos, se efectuaron diferentes procesos de reflexión y capacitación con tutores y encargados de cátedra en temas relacionados con elaboración de pruebas escritas, en la cual participaron personas de todas las cátedras de la escuela; elaboración de instrumentos y escalas de calificación, foros de discusión, proyectos, tareas, casos, rúbricas, entre otros; análisis de resultados de pruebas escritas aplicadas y apelaciones recibidas con el propósito de realizar un proceso de mejoramiento. En cuanto a la producción de material didáctico, se destaca la elaboración de 9 unidades didácticas, entre unas 30 más o menos que tenemos en proceso de desarrollo. Y quiero recalcar también aquí que he estado insistiendo en que nosotros escribamos las unidades didácticas, pues para mí aquí hay suficiente talento, con mucha experiencia, con mucho conocimiento, que nos pueden preparar los libros, las unidades didácticas para nuestros estudiantes. De 9 unidades didácticas en las áreas de contabilidad básica, administración 1 y 2, contabilidad superior y recursos humanos, así como 7 guías de estudio para varias asignaturas de mercadeo. Además, se logró la edición del libro Planificación, Presupuesto y Control de la cátedra de auditoría, y se inició la revisión del libro Elementos de Estadística Descriptiva. Dicho sea paso, este es un libro que en el transcurso del tiempo se ha convertido prácticamente en un bestseller por parte de la cátedra de estadística, con lo cual se espera disponer de una nueva edición para el año lectivo de 2016. Todas las actividades realizadas en materia de docencia responden al interés de cada persona de la escuela de promover un aprendizaje de calidad en cada una de nuestras carreras, lo que involucra un proceso de revisión constante, de innovación, de capacitación y de entrega en procura del bienestar de nuestro estudiantado. Deseáramos cumplir con el propósito de que nuestros estudiantes logren un desempeño exitoso, no solo como personas, con principios y valores de vida, sino y especialmente en su ámbito profesional, el cual atiende el reto de la globalización en el que nos encontramos inmersos. En el área de investigación, es importante mencionar que la Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela, COMIEX ECA, tiene una nueva conformación y ha venido realizando un trabajo de reorganización, en la cual resalto también que participa, que lo integran también un tutor, un trabajo de reorganización y sistematización de la información de los proyectos de la escuela,
coordinando varias de sus actividades con la Vicerrectoría de Investigación. Debe destacarse el esfuerzo individual que se ha venido realizando para presentar nuevas iniciativas de investigación, así como también para participar en iniciativas conjuntas de investigación. En ese sentido, se han planteado iniciativas individuales por parte de la Cátedra de Auditoría, Contabilidad Superior, Administración, Producción, Economía, Mercadeo, Recursos Humanos, Estadística, Negocios Internacionales, Cooperativas, en temáticas relacionadas con tecnologías digitales, Normas Internacionales de Información Financiera, NIF, Trabajo Colaborativo, Conglomerados Industriales, MIPIMES, Metodología Mentoring, Empleabilidad, entre otras producciones. Entre estos proyectos, encontramos los siguientes títulos: el acompañamiento de la tecnología digital de uso libre en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Cátedra de Auditoría de la Universidad Estatal a Distancia, grado de aplicación de las normas internacionales de información financiera, enfoque de auditoría para su estrategia empresarial, estudio de empleabilidad de los graduados de licenciatura en la carrera de administración de empresas con énfasis en contaduría en el periodo 2010-2014. Por otra parte, existen proyectos planteados como iniciativas conjuntas, por ejemplo, el caso de la COMIEX ECA, cuyos integrantes van a desarrollar un proyecto en la zona norte del país, así como el proyecto de investigación Acción, ausencia de una metodología para elaborar instrumentos de evaluación acorde con el nivel o grado de estudios de la asignatura de la escuela, en la cual participan las cátedras de Contabilidad Superior, Producción y Estadística. Asimismo, debe reconocerse el esfuerzo realizado para dotar a la escuela de un instrumento de consulta de información para realizar las diferentes actividades de investigación, como lo es la base de datos Orbis, como iniciativa de la Cátedra de Economía. En esta base de datos actualmente tenemos 7 inscripciones, 3 en escuela, 2 en la Vicerrectoría de Investigación y 3 en posgrado. En el área de extensión, la escuela ha tenido un desarrollo importante, especialmente con la realización de más de 20 actividades de extensión, las cuales han permitido un acercamiento con diferentes comunidades y poblaciones de varios puntos de nuestro país, por ejemplo, Punta Arenas, Ciudad Neyli, Sarapiquí, Tilarán, La Cruz, Nicoya, San Marcos, Palmares, Pérez Celedón, Corredores, en la población Nove Buclé, Cañas, entre otras. Realmente, pues, son muchas las solicitudes que tenemos nosotros de actividades de extensión, pero a veces, como dicen los economistas, muchas las necesidades y pocos los recursos. Las temáticas abordadas son aquellas que resultan de interés para esas comunidades, en las cuales la escuela puede brindar su aporte académico en procura de mayor bienestar para sus habitantes. Entre estas actividades podemos encontrar temáticas como las siguientes: contabilidad básica y costos, elaboración de un estudio técnico de un proyecto, entrevista eficaz, liderazgo, trabajo en equipo, cómo mejorar lo que hacemos, midiendo las pérdidas, mejorando la calidad, agregando valor, charla de productividad y 5S, la ética del contador público, seguridad vial para la población Nove Buclé, cooperativismo. Además, se ha participado en ferias vocacionales, jornadas de extensión UNED y en la Expo Laboral de Palmares. Asimismo, se continuó con el desarrollo de 3 proyectos de extensión, los cuales eran bastante grandes, 2 de ellos que concluyeron exitosamente en este año del 2015 y otro que se mantiene para seguir brindando apoyo para nuestros estudiantes y graduados. Nos referimos a los proyectos de mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las personas migrantes nacionales retornadas y familiares de emigrantes en la zona de Los Santos, proyecto a cargo de las personas cargadas de la carrera de Mercadeo y Recursos Humanos, en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones. De este proyecto se realizaron 2 graduaciones y 1 actividad de cierre. Dicho sea de paso, también ya nos están solicitando un nuevo proyecto con estas mismas organizaciones. Mentoring Emprendedurismo en Sarapiquí, proyecto a cargo de la Cátedra de Mercadeo y un tutor de esa área. Proyecto concluido y presentado en la actividad de café académico de la escuela. En la bolsa de empleo, un proyecto importante para nuestros estudiantes y graduados que se mantiene.
Debe mencionarse que durante este año se han publicado 10 boletines con la oferta de 49 puestos de 29 empresas. Asimismo, se ha ofrecido a 56 empleadores. Se proyecta para el próximo año brindar un servicio aún más activo y focalizado en la población estudiantil de la universidad. Adicionalmente, se ha promovido el esfuerzo, el desarrollo de nuevos proyectos de extensión, entre lo que destacan: gestión para el fortalecimiento de estrategias de comercialización de productos agropecuarios de la región Brunca, a cargo de la Cátedra de Negocios Internacionales en conjunto con la carrera de Dirección de Empresas. Mentoring, proyecto presentado y aprobado por la Comiex ECA, a ser desarrollado en la zona de San Carlos. A todas las personas que se han participado en las actividades de extensión realizadas, en proyectos concluidos, así como en los proyectos que se mantienen, y aquellos que inician, les felicitamos, pues están llevando bienestar a muchas personas radicadas en nuestro país. Producción académica. En lo relativo a producción académica, es importante destacar la labor realizada por nuestros encargados de cátedra, de carrera, profesores y profesoras. Esta producción se ha visto reflejada en la publicación de libros y más de 12 artículos, algunos de los cuales han sido presentados en congresos nacionales e internacionales. Entre los libros publicados podemos mencionar Diagnóstico socioeconómico y de oportunidades de mercado para la población migrante de la subregión de Los Santos, Las organizaciones sociales en Costa Rica desde una perspectiva jurídica, Las cooperativas de trabajo en América Latina, este es un e-book, capítulo de Costa Rica, las cooperativas de trabajo y su impacto en el desarrollo socioeconómico costarricense. Y en cuanto a los artículos publicados, fueron desarrollados en las áreas de administración, investigación, economía, cooperativas, encontrando títulos como los siguientes: Ausencia de un modelo de calidad de obra vial en Costa Rica, Identificación de conglomerados industriales en Costa Rica, La institucionalidad de la calidad de los servicios públicos en Costa Rica, Evaluación de los aprendizajes durante el proceso de construcción de una tesis, Situación de las MIPYMES en Costa Rica, un análisis crítico, Los modelos de calidad de la gestión pública, Favorece la ley de garantías mobiliarias al acceso de crédito de las MIPYMES, este está en proceso de publicación. Es importante mantener esta motivación hacia la producción académica, tanto en libros como en revistas nacionales e internacionales, que dan a conocer el pensamiento, la innovación y la creatividad de las personas que se desempeñan en la escuela. Asimismo, quiero recordarles que la escuela mantiene la publicación anual de 2 volúmenes de Revista Nacional de Administración, por lo que les instamos a continuar realizando sus aportes en este espacio académico en administración. Y dicho sea paso, también nos sigue dirigiendo el doctor Edgar Castro. Muchísimas gracias, amigos. Desarrolla otras actividades académicas. Adicionalmente, destacan una serie de actividades académicas que buscan generar espacios de reflexión sobre diversas temáticas de las ciencias de la administración, entre las que podemos mencionar Café Académicos, que se nació en una discusión con Rafael Marga aquí presente. Muchísimas gracias, Rafael. Continuamos con la realización de esta actividad como un espacio de convivencia y aprendizaje de la escuela. Para la realización de esta labor se ha dispuesto de la participación directa de las personas encargadas de cátedra y carrera, quienes plantean las propuestas temáticas y promueven la colaboración de personas invitadas expertas en la misma, las cuales resultan de interés para nuestro estudiantado al acercarlos a la reflexión de temáticas nacionales, regionales e internacionales. Durante este periodo, nuestro análisis académico ha girado en torno a temáticas de actualidad nacional como las siguientes: costeo estratégico en la cadena de suministros, el desempleo en Costa Rica, identificación de conglomerados industriales. En la parte de emprendedurismo tenemos dos. Uno es casos exitosos de empresarios y estudiantes, aplicación de la metodología de mentoring en Sarapiquín. Otra es que tuvimos fue efectos de una transnacional en las mujeres, pensiones y jubilaciones, sistema de pensión complementaria y su régimen de inversión, las jubilaciones y pensiones en Costa Rica, el caso del Magisterio Nacional. Importante resaltar que para estas actividades, Onda UNED nos ha brindado su colaboración, permitiendo que funcionarios y estudiantes de nuestras carreras participen de estas reflexiones,
A ellos, nuestro sincero agradecimiento. Presentación del primer informe de la investigación Pensiones en Costa Rica, su estado de arte y futuro. Actividad académica realizada en el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, en la cual participaron representantes de diferentes instancias gubernamentales, como lo son Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Poder Judicial, entre otros. Esta es una investigación que estamos llevando a cabo desde el seno de la escuela y el enfoque es meramente académico, o ese es el enfoque que queremos darle a esta investigación sobre el estado de las pensiones en Costa Rica. Fortalecimiento del aprendizaje del estudiantado de las carreras de la escuela en principios y valores, así como el liderazgo, trabajo en equipo y otros, como elementos positivos o ayudantes en el desempeño profesional. Esta es una iniciativa de la Cátedra de Producción, para lo cual se establecen acciones de colaboración con el Instituto de Estudios Empresariales, con el propósito de que estudiantes de las carreras de la escuela participen en el Programa de Desarrollo Empresarial. Organización del Seminario de Actualización en Derecho Cooperativo y a la Economía Social y Solidaria. Actividad en la que estuvo la oportunidad de compartir con el doctor Alberto García Müller, en la cual participaron representantes del Ministerio de Hacienda, Asamblea Legislativa, Universidad de Costa Rica, sector privado, así como diversas entidades y empresas cooperativas del país. La actividad responde a la iniciativa de la Cátedra de Cooperativas. Participación de la escuela en la conformación de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Estudios Europeos e Integración, EXA-ACC. Organización de la conferencia La Influencia de Europa en la Formación de la Cultura Centroamericana. Participación en redes académicas por parte de la Cátedra de Producción, Red de Emprendedurismo, Base Científica Tecnológica con otras universidades como apoyo a una iniciativa del MISID, Red Interuniversitaria con el INDER, representación de la ECA. Todos los procesos escritos en las áreas de docencia, investigación y extensión y producción académica, así como las otras actividades académicas desarrolladas, representan esfuerzos de las personas de las diferentes cátedras y carreras en procura del mejoramiento de los procesos de aprendizaje, los cuales se nutren de la investigación y la extensión. Se refleja en la docencia y permiten divulgar los hallazgos, compartir experiencias y enriquecer el quehacer académico en nuestra escuela. Todo ello en beneficio del desarrollo profesional de nuestro estudiantado, con quienes nos sentimos comprometidos a brindarles una educación de calidad. Capacitaciones y pasantías. Los procesos de capacitación, así como la participación en foros, talleres y congresos, son parte fundamental del quehacer académico, considerando que esos posibilitan no solo la actualización profesional, sino también brindan la posibilidad de compartir experiencias, establecer vínculos y redes académicas para desarrollar investigación y otras actividades académicas. Durante el periodo se logró la participación de profesores y profesoras encargados de cátedra y de carrera en 8 tipos de capacitaciones en las áreas de elaboración de artículos académicos, calidad en cursos en línea, estrategias de evaluación, sistema de notas parciales, así como en la actividad académica, evaluación de la calidad de programas educativos e informática y computación y su importancia en el mundo globalizado. En lo relativo a la participación en foros, talleres, simposios, encuentros y congresos, estos se relacionan con las temáticas de ciencias económicas, sistema de educación superior, acreditación de la educación superior, migración y familia, cooperativas, ciencias contables, evaluación de los aprendizajes. En algunos de estos eventos se participó con ponencias para un total de 5, entre las que podemos mencionar el impacto de las pymes en el desarrollo económico de Costa Rica, el trato de la norma internacional de contabilidad 32 en las cooperativas y asociaciones y trabajo colaborativo entre estudiantes por medio de una plataforma de aprendizaje en línea. Adicionalmente, se logró la materialización de 4 pasantías. De la carrera de producción a Alemania, Universidad de Ciencias Aplicadas en Münster, en la temática de vinculación empresarial. La cátedra de Recursos Humanos a Argentina, Universidades de Córdoba y Buenos Aires, en la temática relacionadas con las nuevas tendencias que están transformando la gestión de personas. La cátedra de Finanzas a México, Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, en la temática de estrategias pedagógicas con innovación tecnológica. La carrera de contaduría a la Universidad Católica de Colombia con la temática de contabilidad y cooperativismo, las cuales permiten conocer,
y analizar in situ las actividades académicas que se desarrollan en otras universidades de otras latitudes, promoviendo el intercambio académico, la posibilidad de realizar proyectos de investigación conjuntos y otras actividades que benefician a las personas participantes, sus cátedras y carreras, y al estudiantado como razón de ser de la universidad. También se logró establecer vínculos con las Cámaras de Industrias de Costa Rica como una iniciativa de la Cátedra de Producción, posibilitando la participación de 5 personas profesionales de la escuela en el proceso de capacitación realizado en el mes de agosto, que podría permitir la participación como evaluadores externos en el programa de premio a la excelencia. Dicho ese paso, ya ellos están participando de manera activa. La capacitación se realizó exitosamente y las 5 personas fueron seleccionadas para fungir como evaluadores externas en el programa del premio a la excelencia 2015, cuya premiación a las empresas participantes que resulten seleccionadas se efectuará en noviembre del presente año. Estudiantes y tutores. Por otra parte, considero importante destacar acciones académicas específicas que se ha logrado realizar en beneficio directo del estudiantado y de los tutores de la escuela. En cuanto a los estudiantes, para este periodo 2014-2015, en el marco del programa de movilidad estudiantil de la UNED, se realizaron gestiones para que 3 estudiantes de la carrera de Administración de Empresas, con énfasis en contaduría, participaran en actividades académicas. Una estudiante realizó una pasantía de 4 meses en la Universidad Autónoma de Baja California y 2 estudiantes participarán en el segundo Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Contaduría y Administración a realizarse en este mes de octubre en la Universidad Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Por otra parte, la carrera de Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas, un estudiante realizó una pasantía de 1 mes en el Instituto de Estudios Bursátiles, Centro Adjunto a la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España, en la temática Análisis Bursátil. Además, se propició la participación de 6 estudiantes en el año 2014 y 77 aproximadamente en el 2015 en una actividad pedagógica incluida en el curso de compras y almacenamiento derivada de la alianza establecida con Procomer para la aplicación de una herramienta de diagnóstico e innovación diseñada por dicha institución. Asimismo, se debe destacar la organización por parte del encargado de la carrera de Recursos Humanos de una pasantía de alumnos indígenas de Cotobruz a la región de Los Santos. También queremos mencionar que a finales de este año, 2015, tendremos la primera promoción de graduados de la licenciatura en Administración de Negocios Internacionales, a quienes felicitamos y deseamos éxitos en su desempeño profesional. Hacemos extensiva esta felicitación y buenos deseos a todas las personas graduadas del resto de las carreras de la escuela, cuyos aportes a la sociedad costarricense serán de mucho provecho. Tutores. Es importante destacar que el personal docente ha recibido apoyo para realizar actividades de capacitación, así como para participar en actividades académicas con el propósito de actualizarse y mejorar su desempeño, entre las cuales encontramos las siguientes. Congresos, retos y oportunidades para el desarrollo económico y social. Pedagogía universitaria para la educación a distancia. Encuentro de Ciencias Contables y Administrativas 2014. Organización y diseño de cursos en línea. Asimismo, se han realizado esfuerzos en materia de cargas académicas, trabajando en la búsqueda de un fortalecimiento de las actividades, investigación y extensión, en armonía con la actividad docente, para potenciar la generación de conocimiento de la escuela. Deseamos hacer un reconocimiento a todos los tutores y tutoras que han continuado con su proceso de formación profesional, siguiendo programas de posgrados. Sabemos el esfuerzo y sacrificio que esto involucra. Por ello, nuestra felicitación y deseo de éxito en este proceso. Esperamos continuar realizando un proceso académico de calidad en todos los ámbitos, docencia, investigación, extensión, producción académica, para responder con calidad y dentro de nuestro marco normativo a las necesidades de nuestro estudiantado y a los desafíos que cada día nos plantea nuestro contexto nacional, regional e internacional. Por último, solo me resta agradecerles por el apoyo brindado a lo largo de este año, no solo por sus aportes académicos, por sus ideas innovadoras, esfuerzo y sacrificio,
que permitieron superar hasta las limitaciones de recursos que debemos enfrentar, sino también por mantener ese espíritu crítico y propositivo, que es característico de nuestro personal académico, en pro del mejoramiento de la calidad de las carreras de nuestra Escuela de Ciencias de la Administración. Les recuerdo, como siempre, que mis puertas están abiertas para todos ustedes, ya que sin duda sus ideas y su trabajo son las que dan contenido a todos los proyectos que queremos materializar como escuela. Finalizo con una frase que dicta de Benjamin Franklin: invertir en conocimiento produce siempre los mejores beneficios. Muy buenas noches y muchas gracias a todas y todos ustedes. Si alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Si no, Billy. No. Okay. Edgar. Don Edgar. Buenas noches a todos y a todas. De verdad que un enorme gusto estar aquí y de parte de, como miembro del Consejo de Rectoría, una gran felicitación a toda la escuela por el trabajo realizado. Realmente nos sentimos muy orgullosos del trabajo que se está haciendo en las escuelas, especialmente en la Escuela de Administración. Les cuento así muy rápidamente, ayer tuvimos un conversatorio sumamente importante para iniciar el Plan de Desarrollo 2016-2020. Invitamos 12 personalidades sumamente importantes y fue increíble ver lo que nos decían de la gran imagen que tiene la UNED. Y eso nos hace sentir muy satisfechos, pero básicamente por la labor que todos ustedes hacen. La dirección de la escuela, personal administrativo, tutores, encargados de cátedra, encargados de programa, y eso realmente nos hace sentir muy felices como universidad, como una universidad sumamente inclusiva, ¿verdad? Luego recordarles, como siempre, don Eduardo, la importancia de que sigan escribiendo para la revista de administración. Estamos cumpliendo 5 años. A don Miguel, que está por acá, a don Eduardo, que nos han apoyado siempre en la realización de los proyectos de la revista de administración. Y no le he comentado a don Eduardo, pero espero que hagamos una conferencia internacional el próximo año para celebrar los 5 años de la revista, y esperamos traer un experto internacional y que alguno de ustedes también nos pueda brindar una conferencia de algunos de los artículos que han publicado. De nuevo, muchas gracias y un placer estar acá. Muchas gracias, don Edgar. ¿Alguna otra inquietud? ¿No hay? Muchas gracias. Muchas gracias al señor Eduardo Castillo por su presentación esta noche. Y ya para finalizar, solo me resta agradecer a todos y todas ustedes la asistencia a esta actividad e invitarles a que por favor puedan pasar al comedor del edificio aquí a su mano derecha, donde estaremos compartiendo un refrigerio para todos. Buenas noches.